María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto, un placer saludarte. Ya es viernes, lista aquí con el show de los espectáculos. Inicio ya de fin de semana, adelante. Muchísimas gracias. Les quiero platicar que está de regreso la Feria Nacional de Durango 2022 con grandes eventos y actividades. Todo está listo para que inicie esta feria luego de 2 años que tuvo como una pausa obligada por la pandemia del COVID-19. Este evento regresa con más fuerza que nunca, con un gran número de artistas de gran renombre que pondrán a cantar a todos los asistentes. La subsecretaria de Promoción Turística del Estado de Durango, Elvira Silerio Díaz, en su visita a Mazatlán, dio a conocer que esta edición FENADU es el reencuentro que se estará llevando en conjunto con otras actividades del 15 al 31 de julio. Escuchemos. Abrimos el 15 con Los Aguilar y en el Palenque con Julión Álvarez. Tendremos artistas hasta el 31 de julio como Intocable, Los Tocanes de Tijuana, 90s Pop Tour, que es el que clausura, y en el Palenque también va a estar Remy Valenzuela, muchísimas artistas que ahorita les voy a compartir la cartelera. Y además de esto tendremos los eventos como la Sierra Pacífico, tendremos también Expo Ganadera, tendremos todo lo que es los juegos. Sin duda será una gran fiesta muy completa y en el marco del FENADU también está incluido eventos como la Expo Empresarial Durango Produce, donde Mazatlán es invitado a participar dentro de los encuentros de negocios industriales y turísticos que se involucran algunos estados como Coahuila, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. Esto con el fin de hacer una sinergia para compartir proyectos y desarrollos que potencialicen la economía de los estados. Ya lo saben, del 15 al 31 de julio, la FENADU en Durango. Y también les quiero platicar que Rihanna, una vez más, es nombrada la multimillonaria más joven de Estados Unidos. De acuerdo a la revista Forbes, se convierte en la mujer de menos de 40 años con una gran fortuna en los Estados Unidos gracias a los negocios que ella tiene, que incluyen marcas como Savage, una línea de lencería, así como Fenty, su marca de maquillaje. Ella tiene una fortuna valuada en 1.4 millones de dólares, esta cantidad que ella logra superar a Kylie Jenner, que hace 3 años estuvo también en esta lista, en este lugar, con 600 millones de dólares. Así que todavía dicen que Rihanna podría amasar esta fortuna y tener todavía más, ya que se especula que podría lanzar algo de música. Y lo curioso es que ella es conocida por ser cantante y su fortuna se da más que nada por su aspecto empresarial. Pues muy bien por Rihanna, que recientemente se convirtió en madre y por segundo año se encuentra en esta lista de las personas más ricas de Estados Unidos, y también ella es la primera multimillonaria de Barbados, su país de origen. Les quiero contar de Quentin Tarantino, este director de cine que tiene un estilo muy particular al hacer sus películas. Pues, ¿qué creen? Él hizo una declaración que llama mucho la atención. Él considera que esta caricatura de Peppa Pig, que tiene aproximadamente 12 años que salió, dice que es lo mejor que ha hecho el Reino Unido. Él dice que consume también este tipo de caricaturas, este tipo de televisión, ya que tiene un pequeño de más de 2 años y que él disfruta mucho ver esta caricatura de Peppa Pig, que le parece un gran trabajo. Pues ahí está, no lo hubiéramos esperado de Quentin Tarantino, pero qué bueno también que se dé la oportunidad de ver otro tipo de televisión. Y como ven que Alfredo Adame ahora dio a conocer que sus hijos no respondieron a la solicitud que él les hizo para reencontrarse, limar asperezas. Él dice que como lo dejaron en visto, él ya no va a hacer absolutamente nada y bueno, pues que él lo intentó. Pasando a otros temas, les cuento que Alejandro Fernández, que él sabemos que tiene una voz impresionante, ha cantado con mariachi, pues ¿qué creen? Por vez primera va a incursionar ahora al ritmo de banda y nada más y nada menos que con la arrolladora Banda de Limón. Vamos a escuchar este audio que ellos compartieron en redes sociales con una sorpresa que nos tienen ya el próximo 14 de julio. ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Alejandro Fernández. Y soy Sol García, vocalista de La Arrolladora. Estamos grabando nuestro nuevo sencillo que se llama Nunca Dudes en Llamarlo. No te lo pierdas, va a salir espectacular este tema y el video también va a estar increíble. Un abrazo. Un abrazo. Ánimo. ¡Hierro! ¡Hierro, Veracruzera! Yo ya muero por escuchar a Alejandro Fernández al ritmo de banda. Tiene sin duda una gran voz y es uno de los grandes talentos que tenemos en nuestro país. Así que esta colaboración creo que será un verdadero éxito para ambos artistas. ¿Cómo ven también que está
están por cumplirse ya 10 años del aniversario luctuoso de Jenny Rivera, que falleciera un 9 de diciembre del 2012, pues su hija Jackie, quien es la encargada de manejar todo el legado de Jenny, ha dicho que toda la familia van a participar en un concierto y en una serie de actividades que se tienen programadas para poner muy en alto el nombre de Jenny Rivera. Además, van a lanzar algunas canciones inéditas que ella había grabado y que nunca se habían publicado. Y hablando de artistas que ya pasaron a mejor vida, como Michael Jackson, pues ¿qué creen? Que se anunció que van a retirar 3 de sus canciones de las plataformas, canciones que fueron publicadas después de su muerte. Él las había grabado y hay quienes siempre pusieron en duda que realmente fuera Michael Jackson, incluso recibieron demandas también por esto. La canción se llama Monster y Keep Your Head Up, Breaking News, es otra que se retiran. Esto es como para seguir evitando esta controversia y para evitar que se esté hablando de Michael Jackson con estas canciones diciendo que puede no ser, y no nublar la celebración de los 40 años que viene ya por el disco de Thriller para el mes de noviembre. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 10 años de casado en medio de la polémica, cuando hay quienes aseguran que se encuentran separados, que ya están al borde del divorcio. Ellos compartieron en sus redes sociales que están felices celebrando 10 años de matrimonio. Por eso, de aquí en el Show de los Espectáculos, regreso contigo, Luis. Bueno, pues muy pendientes, atentos a esto de Alejandro Fernández. Así es, va a sonar. Ya ha hecho algunos duetos, ¿no? Pero no precisamente banda. No con banda, no con banda, no había hecho nada, sería su primera vez y creo que va a sonar bastante bien. Así es, pero ya ves que hizo dueto con Nodal, con... de sí, Calibre pues, 50, el que estaba en Calibre con 50. Edén Muñoz, pues ha tenido muchas colaboraciones con pero son, pop, han sido con más estilo mariachi, ¿verdad? Sí, pero no con banda, con banda, con banda sinaloense. Poquito acordeón le han metido. Sería la primera vez. Sería la primera vez. Bueno, pues va a estar muy interesante. El 14 de julio. Bueno, pues atentos, va a estar bueno. Nunca grabó su papá con banda, que yo recuerdo. Que yo recuerdo tampoco, era como más de mariachi, ¿no? Sí, más de mariachi. El charro. A diferencia de Antonio Aguilar, que siempre grabó con banda. Antonio Aguilar es maravilloso. Así es. La verdad me sigue gustando mucho su música. Tremendo. Muchas gracias, Maravilla. Pásala bien, buen día.